Le damos la bienvenida a esta nueva edición de Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer de este canal. Este es un programa de análisis de la realidad política desde diversas miradas femeninas. Estamos en vivo. Usted puede llamar al teléfono 25 11 15 15 y hacer sus preguntas o comentarios sobre el tema de hoy. 25 11 15 15. Hoy nuestra invitada es. Alejandra Mora. Ella es la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres con rango de ministra de condición de la mujer. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotras en Miradas Políticas. Y queremos hablar precisamente, obviamente, de los uh -huh. temas de las mujeres, ¿verdad? Uh -huh. <laughs> eh, el actual gobierno tenía preocupaciones importantes en general, pero que afectan lógicamente a las mujeres, como eh, trabajar sobre la desigualdad, la pobreza, uh -huh. el desempleo que afecta uh -huh. tanto a las mujeres. Y entonces nosotras queremos saber, ya que usted es la nueva jerarca de la, de la institución uh -huh. y con rango de ministra además, si podemos pensar en que van a mejorar las condiciones para las mujeres durante esta administración. Muchas gracias Alejandra. 25-11-15-15. Sí, muchas gracias Marta y este programa siempre es un placer estar en miradas políticas y en palabra de mujer. Eh, realmente cuando el presidente llegó a, a la nueva administración dijo que eran tiempos de cambio y las mujeres tenemos que tomar esto muy a pecho y decir que particularmente deben ser tiempos de cambio para las mujeres. Y eso significa que desde el INAMO y desde mi posición como ministra de la Condición de la Mujer debemos de liderar muchos procesos y unos, un proceso estratégico tiene que ver con la pobreza. Cuando uno ve en el último quintil las mujeres jefeando a sus hogares y que están ocupando más del 50%, en condición de pobreza, sabe que tenemos que hacer cosas que no son solamente transferencias monetarias, sino empoderamientos a las mujeres. Es decir, ella tiene que tener las herramientas para poder encontrar una ruta. Herramientas que son de elementos... Para que se entienda como una mujer empoderada, que tenga un fuerte contenido en salud sexual y reproductiva y así lo estamos haciendo: el control del cuerpo de las mujeres, que le dé capacidad de en la toma de decisión y que le y paralelo a esto, una autodeterminación económica que significa un acompañamiento en ideas productivas para poder salir de la pobreza, son dos de los proyectos estratégicos de esta administración. Te diría también que en el tema de violencia tenemos que resignificar la violencia. Hemos trabajado muchísimo la violencia intrafamiliar y hay que seguirla trabajando en el tanto tengamos las cifras que tenemos en nuestro país, pero tenemos que ampliar la mirada a otras formas de violencia. Me refiero a la que sucede en los medios de comunicación de las mujeres como un objeto de consumo sexual y, y está ahí a la vista y paciencia de todas y competimos por salir en una plana, eh, sin entender lo que significa simbólicamente esa presencia eh, de las mujeres como un objeto de consumo y lo que significa para la violencia y la discriminación. Tenemos que ampliar la mirada eh, también a la participación política. Hemos dicho que tenemos una ley de paridad y resulta que bajamos la composición de las mujeres y el número relativo y eh, absoluto de las mujeres en la Asamblea Legislativa. Y vamos al 2016 de nuevo a los gobiernos locales. Los gobiernos locales que hoy día están en un 80% jefiados con alcaldes eh, que son hombres y que las mujeres solo están ocupando las vicealcaldías. Muchas de esas sin... Eh, competencias delegadas de manera que solamente tienen algunas acciones concretas lo que limita además su potencialidad por lo que es otro proyecto eh, estratégico que tiene que ver con el acceso a la toma de decisiones y finalmente en esto en esta rápida mirada de cambio de cambio estratégico que permitiría eh, avanzar en los derechos de las mujeres eh, mencionaría que hay que reposicionar el Instituto Nacional de las Mujeres. Es decir, el Instituto Nacional de las Mujeres tiene que recuperar el liderazgo, el protagonismo como el mecanismo de adelanto de los derechos de las mujeres. Y eso significa tener una voz alta, aguda en lo que está pasando, eh, para que pueda... Eh, tener capacidad de incidencia y mover los espacios públicos. Vamos por partes, ha, ha mencionado un montón de cosas, ¿verdad? Recuerde que puede llamarnos al 2511-1515 15 para sus preguntas o comentarios uh -huh. sobre el tema que estamos tratando. Es si, si a partir de la nueva administración y con Alejandra Mora en, la, en el Instituto Nacional de las Mujeres se va a hacer cambios importantes hacia el mejoramiento de las condiciones de las mujeres. Quizá volvamos a este reposicionamiento del, del, del uh -huh. INAMO. ¿Qué significa? ¿Qué rumbo va a tomar? ¿Y cómo, cómo se puede? Es decir, hay un cambio muy importante en relación con lo que venía haciendo el Dinamo anteriormente. Sí, hay un punto de partida y es entender que no tiene liderazgo, no había tenido el liderazgo en algunos temas. Por ejemplo, abandonó salud sexual y reproductiva. Entonces, ese es el núcleo duro de la discriminación de las mujeres. Si no le hablamos a las mujeres. Eh, desde una perspectiva amplia, no reduccionista, que permita solamente colocarlo en el punto en que nos han querido colocar, en salud sexual y reproductiva, del aborto, que, que, que es el punto... Más reduccionista del tema y lo colocamos en la forma como nos relacionamos con las otras personas, sin violencia, con igualdad. ¿Qué significa decidir cuántos hijos quiero tener? ¿Qué significa acceso a métodos anticonceptivos? ¿Qué significa eso en mi capacidad para tomar decisiones y, y poder eh, ser, ser eh, la, la dueña de mi propio destino? O sea, esas cosas tenemos que hablarlas con las mujeres. Y eso significa reposicionarnos, porque cuando las mujeres entiendan que quien está al frente está eh, liderando procesos de cambio en ellas, eso va a ser un efecto multiplicador. Pero además quiero decir que eh, el hecho de que el INAMO en este momento tenga un espacio en el Consejo de Gobierno, que esté una mujer sentada en el espacio eh, de más alto nivel, de toma de decisiones del país. Significa un recordatorio perenne de que hay cosas que a veces parecen que no tienen nada que ver con las mujeres y sí si tienen que ver con las mujeres. Tiene que ver con las mujeres lo fiscal, porque tiene impactos diferenciados sobre los hombres y las mujeres. Es, además, colocar la violencia contra las mujeres. En la discusión del Estado, recientemente lo hicimos. Lo hicimos cuando logramos eh, hacer una conferencia de, pre de prensa con el ministro de Seguridad Pública diciendo que era un tema de Estado, no solo del Inamo de un pedacito de la realidad, sino un tema de seguridad ciudadana. Y por eso hay que hacer una alianza estratégica con el ministro de Seguridad, don Celso Galmboa. De manera que esos son los, los temas que permiten, que permiten algunos cambios. Y otro cambio cualitativo que me parece que vamos a hacer en el INAMO es tener de puertas abiertas a la participación ciudadana. Pero la participación ciudadana en materia de mujeres tiene una particularidad y es que las ONGs de mujeres que han avanzado en este país son las que han hecho y han abierto una gran, un gran espacio. Obviar eso, dejarlas de lado, no escuchar atentamente sus reivindicaciones, la historia que tienen con las mujeres de, de base con la que están trabajando, me parece que ha sido parte de una acción negativa del INAMU y en la cual tenemos que cambiar y modificar. Y ah, ah, volviendo uh -huh. un momentito al, al tema de esa decisión, ah, a ver, la pregunta. ¿Podrá realmente ser el Instituto, el INAMO, el, el órgano rector de la política hacia las mujeres? ¿Esa mm. posibilidad de, de estar en Consejo de Gobierno se lo permite? Por lo menos se avanza. Es decir, eh, todo lo que estoy hablando se trata de procesos. Nada de esto se construye de la noche a la mañana. Nada se construye sola. El INAMO tiene un equipo técnico eh, con, muy, muy experto en la materia. Eh, tenemos que aprender a trabajar más en conjunto, tener todo el direccionamiento hacia esos lugares, tenemos que ganarnos el respeto y la credibilidad en los distintos espacios para poder eh, decir realmente que se transversa género, porque transversar género eh, no es ya solo la, el diseño de la acción que tiene el INAMU como competencia, sino significa exigirle al otro que está al frente con competencias y con toma de decisiones en otro jerarca, que no puede olvidar las necesidades de las mujeres y que en esa competencia debería hacer tales y tales acciones. Ahora inicia, Marta, un proceso muy particular para el INAMO, que es de nuevo hacer el plan de acción de la política de igualdad y equidad de género. De manera que vamos a tener que ir a tocar las puertas de todos esos compañeros ministros y ministras para conversar sobre esto, pero el hecho de que lo podamos llevar a un espacio en el Consejo de Gobierno y que digamos qué significa esto para un país. Los países más desarrollados son los que tienen indicadores de género más altos y esta es una expectativa que, de cambio al cual tiene que apostar el Estado costarricense y vamos a contribuir desde este lugar. Además, eh, Alejandra, se supone que en el 2015 se presentaría de nuevo el informe. De, de gobierno o de Estado ante el comité de la CEDAO, ¿verdad? Uh -huh. Y que en eso también un cambio importante sería que realmente las instituciones aporten información ya uh -huh. desagregada por sexo, como se pide, etcétera. Eso sería interesante ver si, si se sí. va logrando de mejor manera, ¿verdad? Y un cambio importante es que no se le contrate una consultoría para hacerlo. Correcto. Como se, lo, se hacía, es un experto de afuera cuando las experticias están en el INAMO. Y otro cambio importante es lo que vos estás diciendo, es una metodología distinta de construcción en conjunto, solamente construyendo en conjunto, interinstitucionalmente, intersectorialmente, es que se puede avanzar. Si se hace desde una isla, el motor solamente tiene un caballo de fuerza y no lo que necesita para avanzar. Uh -huh. Bueno... 25, 11, 15, 15 para sus preguntas o comentarios sobre el tema de hoy. Va a mejorar, van a mejorar las condiciones para las mujeres en, durante esta nueva administración. El tema de la violencia uh -huh. en el fútbol, uh -huh. ¿verdad? Bueno, el tema de la violencia en el fútbol no es un tema de las mujeres, es uh -huh. cómo, ¿verdad? Las violencias que se generan uh -huh. vienen a repercutir uh -huh. contra las mujeres, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo se hizo? ¿Por qué razón? ¿O cómo se manejó precisamente que se hiciera esa conferencia de prensa y que luego hasta los jugadores de fútbol hicieran uh -huh. su, su participación para decir alto a la violencia? Aunque específicamente no decía que era contra las mujeres, pero se estaba entendiendo que era a partir de, 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 del, del alto índice de violencia que se estuvo uh -huh. dando en esos días. Uh -huh. Bueno, lo primero que hicimos fue llamar la atención sobre una situación y es que la violencia contra las mujeres es permanente en, en el tiempo. Es tan universal como el fútbol, pero que venía incrementándose en un 200% cada vez que jugaba la selección. Eh, eso era una llamada de atención, pero no cualquier llamada de atención, era una crisis. O sea, decir que pasamos de 100 a 300 o 400 llamadas diarias de personas pidiendo ayuda y denunciando una situación de violencia intrafamiliar que afecta tanto a mujeres como niños, niñas y, y, y personas de la tercera edad, eh, hizo eh, que lográramos movilizar un... un el drama humano que está detrás de esto, el drama humano de las cientos de personas que están sufriendo lo que debería ser una fiesta popular en el que todo el mundo estaba comprometido y lleno de felicidad y de orgullo de estos muchachos y que se estaba convirtiendo en un drama. Y entonces lo que eh, empezamos a trabajar es que la seguridad humana, la seguridad ciudadana eh, debe incorporar de mejor manera la situación de violencia contra las mujeres. Y este no es un asunto del INAMO, es un asunto de quien tiene la cartera de seguridad ciudadana. Entonces, eh, ahí eh, elaboramos una estrategia que permitiera conversar sobre prevención y sobre los mecanismos de atención. Porque además no solamente se estaba dando la violencia intrafamiliar, sino que las muchachas que llegaban alrededor de la fuente de la hispanidad a disfrutar de, con la misma alegría que los hombres, terminaban eh, toqueteadas, manoseadas. Con piropos, dicen, con contenido sexual. Cuando algo tiene un contenido sexual, deja de ser un piropo. Y también teníamos que entonces que dar seguridad y protección. Sí, corría mucho riesgo. Así es, así es. Y otro elemento importantísimo que llamamos la atención era colocar el punto donde tenía que estar colocado. En la seguridad, pero también en la respuesta y en la capacidad que tienen los hombres que saben que tienen un comportamiento agresivo, de ejercicio de poder malentendido, desmedido, que no es positivo, en no colocarse en situaciones de riesgo. ¿Y cuál es la situación de riesgo en la que se coloca una persona que sabe que tiene un problema con el manejo de del ejercicio del poder? Bueno, si, si está viendo el fútbol y no sabe manejar las grandes emociones, los picos de emociones del fútbol, si no sabe manejar la frustración y la ira, y si a eso le agrega que consumió una gran cantidad de alcohol, sabe que se está cometiendo, se está sometiendo a solo situaciones de riesgo que van a hacer que su familia vaya a ser la gran víctima de este proceso. Y también hicimos una llamada en ese sentido que nos pareció importante y estratégico para tratar de abordar desde otra perspectiva más integral la violencia contra las mujeres. Sí, ¿verdad? Seda? Muchas veces se dice que eso ocurre siempre en los partidos uh -huh. de fútbol, en el campeonato nacional, ¿verdad? Uh -huh. y, pero se piensa que es porque pierden, entonces uh -huh. se, se desquitan con las mujeres. Uh -huh. Estaban ganando, no tenía ninguna explicación relacionada con el fútbol específicamente. <laughs> Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato para seguir conversando. Continuamos en miradas políticas conversando con Alejandra Mora, presidenta ejecutiva del INAMO, sobre los cambios eh, en las condiciones de la mujer que podrían uh -huh. esperarse para esta nueva administración. Hemos estado ya conversando de cambios. Eh, aquí alguien pregunta qué significa cambios para el INAMO. Creo que uh -huh. ya lo hemos uh -huh. dicho. No uh -huh. sé si que quiere agregar algo al respecto. Sí, tal vez eh, un poco relacionarla con la segunda pregunta, que uh -huh. me parece que, que sí. Eh, nos permite también visualizar un, un, un cambio que hay que hacer. Voy entonces, dando uh -huh. lectura a la pregunta, Ajá, dice perfecto. José Manuel Salazar, que si se ha contemplado uh -huh. la participación de hombres progresistas en programas de, de prevención sobre la violencia y qué piensa ahí. Sí. No, eh, por eso me pareció tan interesante eh, la pregunta del compañero José Manuel Salazar, eh, porque hay un punto de partida ideológico. Y es que todo esto que estamos haciendo con la violencia contra las mujeres tiene sentido porque la entendemos como una construcción social, o sea, una conducta aprendida que podemos desaprender. Si no, no, de, no, no, no estamos transformando nada. Es evidente que hemos hecho un esfuerzo y hay que seguirlo haciendo porque la mujer se empodere cada día más y pueda poner alto. A estas acciones. Pero cuando uno hace la mirada al Estado, lo que encuentra es un vacío en la política pública dirigida hacia los hombres. Y eso tenemos que reconocerlo. Y, y esta discusión entonces tenemos que darla. Y, y quien hace la política pública es el INAMO. El INAMO tiene que incorporar a los hombres agresores en el diseño de la política pública y debe incorporar respuestas. Y herramientas. No estoy diciendo que el INAMO tenga que hacerlo directamente. Tiene que ser el gran ente que pueda incorporarlos en el diseño de lo que se tiene que hacer como Estado para enfrentar integralmente la violencia contra las mujeres. Bueno, ¿qué piensa hacer el INAMO con el presupuesto que se les asigna? <laughs> Mire, esa es una gran discusión y cuando decía que si algo había que cambiar era... Eh, los problemas que tiene el INAMO en el manejo de su presupuesto. Pero cuando uno llega ahí se da cuenta de muchas cosas y es que el accionar del Estado está tan enmarañado que, que a veces, eh, digamos, la toma de decisiones técnica no tiene una contrapartida idéntica en el mundo administrativo. Entonces, por decir, hay 80 procesos de contratación y hay tres personas administrativas que están haciéndolo. Eso hay que mejorarlo, sin duda alguna. Estamos hablando con Don Elio Fallas, que es el ministro de Hacienda. Y pidiendo algunas autorizaciones a la autoridad presupuestaria, etcétera. Pero también tenemos que ser más creativos, más audaces con, 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 el, con las respuestas técnicas que vamos a dar, hacer más proyectos estructurales. Eh. Necesitan más personal. Siempre las instituciones sí, requieren más personal, pero a mí me parece que la respuesta en esta administración no va a ser necesariamente en personal técnico, porque me parece que ha sido don Luis Guillermo claro en relación con la política para las nuevas contrataciones, pero sí tal vez podríamos tener algún refuerzo administrativo que mejorara eh, transitoriamente nuestra capacidad de respuesta a los proyectos técnicos. Bien, dice acá, ¿qué pueden hacer en este momento sobre la mujer agredida? Aquí el teléfono, 2213-4491, Edgar Ávila Garita. ¿Qué hacer cuando se llama a la policía y no se hacen presentes? ¿Dónde está el inamo? Tal vez aquí es importante aclarar qué es lo que procede, ¿verdad? Así es, me parece muy importante la pregunta que hace el señor Ávila. Mire, el mecanismo para poner una denuncia... Cuando está pasando una situación de violencia es inmediatamente llamar al 911, al 911. Eh, y ahí inmediatamente la línea que le va a atender es la línea de seguridad pública. Y entonces puede hacer lo siguiente, poner la denuncia para que llegue un policía, un policía para que pueda atender la situación. O puede... Pedir que le engarcen con la línea especializada del INAMO, quien le puede dar contención, porque a lo mejor no es una cosa de flagrancia en el momento, no está sucediendo en el momento, sino que ha pasado y necesita una contención, asesoría, una persona que le escuche y pueda entender eh, un poco más toda la lógica del sistema. Pero cuando la respuesta debe ser inmediata y no sucede, hay varias cosas que hacer. Inmediatamente poner, salir a poner la denuncia, entonces. Y después vamos a accionar contra la policía, porque la policía tenía que llegar a dar respuesta. Ponerla dónde. En, en el ministerio, en el poder judicial, el lugar que nos quede más cerca. Lo lógico es que la acompañe la policía. Pero si llamé y llamé y no, no, no hizo respuesta, vamos a tener primero que denunciarla. Luego vamos a buscar dentro de la policía Pedir que lo pongan con el agente especializado de violencia. Hay agentes que son especializados en la materia de violencia doméstica. Tal vez alguno que tenga más experticia, por ejemplo, en, en, en crimen organizado, de otra forma, le parezca que esto no es tan importante. Pero si yo pido con el agente de, de violencia intrafamiliar, ese sí va a entender la dimensión del programa, del problema para esa persona, y va a acudir de forma inmediata. Y luego además es que hay que poner las denuncias cuando el sistema no funciona. Y eso es un tema que tenemos que seguir insistiendo. El sistema está diseñado para que funcione, son las personas quienes no hacen que funcione, porque los mecanismos para poner la denuncia, para activar al Poder Judicial, existen. Y si no está funcionando, hay que ir a la Defensoría de los Habitantes, hay que llamar al INAMU a poner las denuncias, hay que ir a las Contralorías de Servicio para exigir que el sistema le dé una respuesta a la violencia en contra de las mujeres. Alejandra, tenemos muchas uh -huh. preguntas, la mayoría relacionadas con el tema de violencia. Vamos a leerlas para... Uh -huh. ¿verdad? Dice, pregunta si ¿sí existe ayuda, alguna ayuda económica para las mujeres que son agredidas por su pareja. Sí. sí eh, ¿Hasta cuándo una mujer está agredida se le da importancia por parte del INAMO? ¿Cuál ayuda le daría una mujer sola cuando el esposo la dejó por violencia? Uh -huh. Sí, miren, ese es otro cambio sustancial. Eh, el nuevo proyecto que se tiene en el marco de una cooperación internacional de prevención de violencia tiene dos componentes importantes. Uno es atender la violencia en las comunidades, es devolverle a las comunidades la respuesta de articulación. Es decir, no puede ser que en nuestras comunidades, que está Levais, que está la municipalidad, que están las fuerzas vivas, las iglesias, los scouts, todas esas fuerzas vivas, no nos articulemos para entender que la violencia debe tener una respuesta de todos. Y además involucrar a las personas, porque eso que oíamos, yo siempre oía que esa mujer pegaba gritos y nadie hizo nada, como que eso no le compete a él, como que no es una responsabilidad de todos. Entonces, trabajarlo en las comunidades, desde esa lógica, de que el problema de la violencia no es solo de quien la vive, es lo que significa para esta familia. Ven lo que significó la, la muerte más reciente que tuvimos de un femicidio de una mujer en la zona de Guapiles. Ella llega, la, la mata a ella, porque ya es el último en los escenarios de la violencia más grave, porque pierden la vida las mujeres, luego él se suicida. Y todo eso sucede enfrente de los niños. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué significa para esa familia, para los niños que quedaron? ¿Cómo salen de, de lo, del trauma que pasó? Es decir, lo que tenemos que entender son las dimensiones de esto y las respuestas que se pueden dar. Pero quería nada más, Marta, ligarlo a lo económico. Y es que tiene toda la razón quien lo pregunta. O sea, el problema de la autodeterminación económica es lo que hace que muchas mujeres no hayan podido salir de la violencia. Y este nuevo proyecto tiene un componente de un capital semilla que le permita a las mujeres, por lo menos, tener la máquina para hacer la costura en la casa, algo que le permita entender que ella solita sí va a poder con un pequeño empujón de un capital semilla que le podamos trasladar. Tengo muy poco tiempo y un montón de preguntas. Bueno, aquí nos dicen uh -huh. si eso se puede incluir el tema de la violencia en los colegios, creo que... Bueno, sí. la violencia contra la mujer en los colegios, ya los colegios son violentos por otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Este, ¿Cómo tocarte? Bueno, eh, pregunta si a las mujeres agredidas que no tienen recursos propios, el, el INAMO le da una ayuda económica uh -huh. en esos casos y de cuánto es la ayuda. ¿Cuál será la metodología para las instituciones públicas con respecto al tema de género? ¿Quién está viendo el programa de Canal 15 Hoy o La Selección? ¿Qué puede, hacer el, pregunta, ¿Qué puede hacer el INAMO para llegar a las multitudes para tocar temas como violencia? ¿Qué puede hacer el INAMO para intervenir en los medios de comunicación? Eh, Alejandro me parece una persona muy capaz para llevar los temas del INAMO. Bueno, hay gente que está mirando el programa. Ajá. Uh -huh. ¿verdad? Y eso es además, muy importante. Además de que la selección haya llegado hoy, aquí le estamos haciendo su... ¿Eh? Estamos compitiendo con, con, el, con el fútbol de hoy, no ¿verdad? Cualquier competencia, ¿verdad? Entonces, Alejandra, me queda como un minuto. Cerraría eh, diciendo que bueno, que qué bueno que todas estas personas nos estén viendo, que necesitamos muchos espacios como este, Marta, para poder llegarle a la gente y entender lo que pasa con los derechos de las mujeres y cómo la violencia y la discriminación eh, son el detonante para que una sociedad no pueda avanzar. Eh, y señalar que la gran respuesta primaria está en la prevención. Es decir, tenemos que hacer una inversión grande en nuestras niñas para que sean cada vez más dueñas de sí mismos y en nuestros niños para romper estereotipos en ejercicios de poder, para hacer las transformaciones ahí. Eh, algunas sociedades han apostado a esto de manera más contundente y han avanzado y créanme que vamos a hacer un esfuerzo por, por avanzar en este en este camino y aquí estaremos cada vez que nos inviten tratando de llegarle a muchas personas para poder eh, que las mujeres encuentren mejores rutas para defender sus derechos y que el mecanismo del INAMU siga siendo un mecanismo de avance estratégico. Antes de despedir, solo tengo una pregunta, decir rápidamente, ¿hay algún mecanismo, un canal de comunicación que tenga la gente para llegar al INAMU y hacer propuestas, sugerencias, es decir, una forma de participación abierta. Sí, hay dos mecanismos. El, el INAMO tiene el Gran Foro de Mujeres. Son más de 40, 50 organizaciones. Recientemente eh, inscribimos a tres organizaciones, diversas todas. Lo que hay que hacer es ser una organización que trabaje por los derechos de las mujeres. Y este quienes es... no son organizaciones. Y quienes no son organizaciones, lo que tenemos son el mecanismo de los mensajes y los correos. Yo contesto todo lo que me llegue. El que, el que me escriba y diga el, el, la, la sugerencia, lo que, lo, la necesidad que tenga. Y este es despacho.inamo.go.cr Y este es un espacio para la participación ciudadana y las denuncias con la Delegación de la Mujer que está en San José. Bien, muchas gracias. Ya nos pasamos del tiempo, pero muchas gracias Alejandra por estar con nosotras y muchas gracias a ustedes por su sintonía.